Horacio González. Horacio Héctor González Fontova. Mirá. el negro Fontova. <laughs> ¿Qué dice, chino querido? <laughs> es difícil hablar con vos porque músico, cantante, actor, humorista, dibujante, ilustrador y es... me quedo corto. No, y falta escritor. Escritor, claro. tenés razón. Un artista pero dentro de esa palabra artista, que, que es precisa pero a su vez es tan amplia, ¿cómo te definís? ¿Cómo, si me tuvieras que contar a mí, a, 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 los, a, a la audiencia que te conoce, pero por ahí no conoce de dónde venís? Y lo, lo genético mío es la música, porque vengo de familia de músicos todos, ¿viste? mis viejos, mis abuelos, mi hermana, mis tíos, etcétera, etcétera. Músicos clásicos, ¿viste?, este, yo no salí tan seriamente musical como ellos, a pesar de que también ligué genéticamente el humor de ellos, porque eran una manga de mente que no sabés lo que era. Es un pero, Beethoven, Mozart. Beethoven, Mozart. Este, Pero bueno, la música es, es, es lo que primó siempre en mi vida. Y después, este, qué sé yo, empezaron a salir cosas. Por ejemplo, la actuación yo la relaciono con... Con el negrito bochinchero que yo era, en los, en, en, por empezar en, en la primaria en el colegio de la Salle y después en la secundaria en el Pelegrino. O sea que vos eras una familia, no sé cómo eras económicamente, pero en términos era, culturales paqueta. Era una familia paqueta y peronista. ¿Y Cuidado. ¿Por qué peronista? Porque Perón era una cuestión nueva también. Bueno, naciste en el 46 casi y junto con el peronismo. Casi junto con el peronismo, o sea que nací peronista yo digamos. No, mi familia era una familia así este bastante fina, culta, etcétera y muy peronista, este creo que ya te lo com comenté que estaba la foto de Pochito en el caballo Pinto ahí bien enorme en nuestro living y en el estudio de mi viejo. Pero yo pienso que no había tanta eh, tanta escisión, ¿viste? Como ahora había, había gente, ¿viste? también muy fina peronista, pero también habían amigos, amigos gorilas, pero ¿viste? No, no, no se sacaban los pelos así entre ellos, no era una riña de gallos, este. Pero la riña, mira, ahora me hiciste pensar que esta riña de gallos se da más que nada en esta ciudad, ¿viste? Y este, bueno, está la cuestión, ¿viste? K o gorila o anti K o todas esas pelotudes. De repente veías este, el, hace poco en, ahí en Resistencia había una mesa de todos señores más o menos de nuestra edad, amigos. Viste que de repente uno me dice eh, negro, qué sé yo, eh, viva Perón, qué sé yo. Y este me acerco, los saludo qué sé yo, y me dicen, sí, varios eran así. Me dice, no, y estos dos, no, no, y por qué, y porque a nosotros nos gusta Macri, somos del pro, qué sé yo. Pero estaban todos chupándose una birra tranquilamente. Y estaban, la, viste, el, el blanco y el negro. Pero parecería algo que en esta ciudad, viste, es mucho más ríspido acá se potencia. Se potencia, totalmente. Acá hay. Bueno, acá está la usina, ¿no? La usina. Entonces, me parece que hay más. Sí, sí, sí. Esa cosa, de un, viste, de, 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 de la buena y de la mala. De la buena y de la mala. Y bueno. ¿Cómo era ser pibe? Vos dijiste que eras un. El Negro Bullanguero, la salle, El Negrito Quilombero, sí. este, Nacional Buenos Aires. es una casa. No, en el Pellegrini. En el Pellegrini. Una casa de músicos, de música clásica. Mm. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo la recordás? Y mira, este, afortunadamente la música siempre estuvo y bueno, siempre estará pero resulta que mi viejo era cantante lírico y también, ¿viste?, pianista, etcétera, salteño, ¿viste? De Cafayate, un tipo que te hablaba todo así, "Hoy me bajo", ¿viste? Pero él quería que yo saliera, ¿viste?, no solamente músico, sino que, que fuera un tipo, como decían antes, un tipo gente. Entonces, bueno, me mandó al al Lasalle, ¿viste? uff. ¿Dónde eh, vivías vos? Enfrente en al Teatro Colón, en Plaza Laval. Soy más porteño que lo obelisco. Nací ahí y viví ahí hasta la, hasta, hasta la Colimba, hasta los 20 años. 20 años, años 66. Una década compleja en el mundo. Sí. Este, nuestra Argentina y vos eras un joven Sí. con ganas de. ¿Cómo viviste esa, esa década del 60? Y mirá, este, tengo, yo tengo un recuerdo tremendo que por ahí te define cómo era la cuestión. Yo hice la colimba en el 67 en azul. Y me acuerdo que el día que mataron al Che Guevara, todos los soldados estábamos durmiendo y en el casino de oficiales se había armado una fiesta, una celebración así, pero realmente viste que a, a algunos de nosotros nos hacía crujir los dientes viste Por hay estos hijos de puta vi viva la patria qué sé yo ha muerto el traidor el che bueno esa era la, a, así era la cuestión de, de esos años viste por eso qué sé yo eh, en aquel momento yo siempre fui un, una especie de hippie izquierdoso medio anarco viste no, porque... Fue de la noche y los bastones largos, o sea, eh, la Caída de Ilia, Onganía, Cordobazo, la claro, muerte del Che. Y también irrumpe el movimiento hippie en, totalmente. en San Francisco, en... ¿Y ¿cómo, por, en cómo se vivía acá? Y acá Ser, de, fue genial. Sí. De izquierda, como decís vos. Y acá fue genial, se fue gestando el hippismo. Era, era muy cultural la cosa, leer, leer poesía, Walt Whitman, Allen Ginsberg, etc. Todo ese grupo de hippies. Desembocó, me acuerdo, en una revista que se llamó El Expreso Imaginario, donde yo era el director de arte. Bueno, eso, el alma mater de eso fue. Jorge, los alma mater fue Jorge Pistock y pierre Y arrancamos la revista casualmente cuando comenzó la dictadura. ¿viste? Y en mi caso, y en el, muchos de los casos, yo voy avanzando en el tiempo, este, nunca milité en nada hasta que, hasta que apareció un señor. El flaco Néstor Kirchner, que dije... Este tipo me compró el corazón, ¿viste? Yo le pertenezco. Y a partir de ahí. ¿Y cómo fue? ¿Qué te, qué te generó Néstor Kirchner como para que vos con semejante experiencia, habiendo vivido lo que viviste, te y... engancharas con ese flaco? Y fue una... ¿Qué le diste? Y Fue una cuestión, te digo, de. Como un amor a primera vista, una cosa por el estilo. Más allá de, más allá de las políticas que, que él este, estaba proponiendo, ¿viste? De la Esto so fue antes que él asumiera. No, una vez que asumió, ¿no? Ante asumió, antes yo no lo no conocí. Lo conocía. No, no sabía no nada. No lo votaste. No, pero es que es un tipo de, Bueno, 22%. ¿Quién es este chabón? ¿Viste? Y cuando empezó a. a a desarrollarse, a mostrarse y todo eso, ahí fue que nos compró el corazón a muchos que, como en mi caso, no habíamos militado jamás, pero que en este momento sí lo hacemos, ¿viste? Mucha, muchos de la grey artística, ¿viste? Somos todos ultra K, ¿viste? Muchos, muchos, muchos. Sí. ¿Qué pensás que está en juego? ¿Qué es lo que vos, desde tu perspectiva, teniendo en cuenta que vos decís, yo no militaba nunca o nunca me enganché y hoy estoy comprometido? ¿Qué crees que está en y bueno, juego? A... O sea, no militaba, pero hay una, una gran afinidad entre lo que yo pensaba antes y lo que sigo pensando ahora, ¿no? O sea, que vos pensabas algo que no le veías un cauce político. No. Y hoy le ves ese hoy, hoy se lo veo. Siempre fui un antiimperialista, que ahí me parece la, el, la semilla del mal está ahí, ¿viste? Es el imperio, ¿viste? Esos son los que, ¿viste? Tienen los, esos hilos que hay que cortar, ¿viste? no como dice algún señor este Mauricio que dice que hay que pagarle lo que dice Griesa, ¿no? A mí me parece que no, hay que luchar contra esos buitres, ¿no? Bueno, y tenemos un buen luchador que se llama Axel kisilov por ejemplo, contra todo eso. Y este y la grieta, la grieta existió siempre, pues fíjate cómo muchos la detestan a, a Cristina, pero relaciona eso con te acordás viva el cáncer, este Evita, sí, lo que le insultaban, la eh, cuestionaban, sí, sí, viste. Recordamos lo que hicieron con el cadáver. Oh, ¿no? No. Hoy hablan bien de ella, quienes este, la mancillaron, to ¿no? Totalmente. Bueno, y este, salvando las diferencias, algo ocurre también, viste, pero por esa cuestión de, de, de dividir las aguas, pero que eso es obra de, de estos, del imperio, viste, estos planes. O sea, el, el, plan, el plan Cóndor no murió, ahora se, se llama el plan Buitre para mí. <laughs> y este, siguen laburando los tipos. Fíjate cómo, cómo es la cosa, que viste tienen el poder de, ¿viste? mediático para confundir a la gente, eh, a la gente que, este, que no, no, no sabe qué proyecto elegir, aparte de, o sea, de, de testar a este. Pero vos, mira, hay un amigo que dice que... Lo bueno de. habría que empezar a hablar de política, pero sin, sin nombres propios. O sea, hablar de proyectos, ¿viste? Bueno, el proyecto Nacional y Popular es este, bueno, yo te lo muestro, decime cuál es el tuyo, pero no. No, no me, no me hables de que fulano, ¿viste? Sin de... anécdota, no, la cuestión sin... de fondo. De fondo, proyectos, ¿viste? Y viste cuando... Ocurre eso, así hay gente, la gente viste que está acostumbrada a las noticias de TN, Clarín y toda la manga de gorilas, no sabe. O sea, detestan esto, pero no saben qué hacer, están desorientados, sí, sí, sí. ¿entendés? Volvamos un poquito. Eh, yo te preguntaba, bueno, vos dijiste escritor, músico. Eh, pero co como artista eh, dónde te sentís más cómodo o para vos es lo mismo una faceta que otra no no o sea yo vengo de la música ya te contaba es genético eso y después este el actor viste ya te contaba que a lo mejor yo soy actor por, por, por el, el payaso que siempre fui y que ¿eh? viste ¿Qué sé yo? ahí el actor estaba eh, tiene que ver con el humor el humor viste eh, tiene que ver con mi vieja. Mi vieja era un, una persona muy especial. Creo que ella es la persona que enfrentaba la vida con más humor de las que yo. Haya conocido. Papá salteño, dijiste. De Cafayate. Tu sí. mamá. No, mi vieja era porteña, hija de catalanes. Mi, o sea, el germen musical está en la familia Fontova, que es mi familia materna. Y siempre me gustó mucho la plástica. Este, o sea que hice la terciaria la hice en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Manuel Belgrano. ¿Dónde trabajabas? Como deciste, profesional. Uy, laburé en. Así. Mira, el, mi primer laburo fue eh, llevar. Como era perito mercantil, llevar la contabilidad en una fábrica de ataúdes. <laughs> Acá en Palermo, en la calle Cabrera, que se llamaba Viuda de Gabriel Calfat e Hijos. Ya el nombre, ¿viste? una cosa. Entonces, después llevé la contabilidad de, un, de, un, de una sección de la AFA. Y después tuve otros muchos laburos. Laburé en una carpintería pero así en, en las sierras, eh, fui tallador de muebles muebles de algarrobo, fui parrillero en la rural, qué sé yo. Pero ¿y, y esto que eh, ilustrador, dibujante? No, y, y eso se pudo dar... ¿En el así. precio imaginario? En no? el precio imaginario ahí empezó la cosa, porque, bueno, Pistock y Lernu me conocían como un, un hippie, bueno, que tenía ciertas dotes para la cuestión ilustrativa y todo eso yo dijeron, mmm, negro, ¿querés hacerte cargo? Y por supuesto, y me encantó, ¿viste? Fue una gran experiencia. ¿Y la música, tu, tu primera experiencia, no sé si profesional, pero por lo menos que te empieza a generar notoriedad entre tus amigos, en la barra, entre los muchachos que vos o la gente que vos te desenvolvías? ¿Viste que dije y gente, no? Gente, sí, sí. Y la primera, la primera experiencia fue con una, con una prima mía, querida también este, música, folclorista, Susana. Que me regaló una guitarra cuando yo había cumplido, creo que, 13 años. Y, este, y después era juntarse con músicos, qué sé yo. La primer banda en donde yo integré, que era, tocaba la viola nomás, ¿viste? era la banda de, de otros amigos, se llamaba, se llamaba Patada de Mosca. Después vinieron El Expreso Zambomba, un trío. Que tuve el honor de que ese, ese, ese nombre fue una, una ocurrencia del querido Flaco Espineta. Nosotros habíamos armado un trío con, con este, el negro Jimmy Santos de Uruguay y, este, y Jorge Costa, y estábamos ahí, ¿viste? Siempre nos juntábamos en la casa de Jorge Pistoki, Pistoki, gran amigo del Flaco Espineta, y siempre habían reuniones los viernes, y un día estaba el Flaco y estábamos nosotros. Con una lista de nombres posibles para el trío que queríamos. Y aparece el Flaco y dice: No, ustedes se van a llamar el expreso Zambomba. <laughs> Honor total, sellado, lacrado, expreso Zambomba. Y después empezá, bueno, empezaron a venir los Fontova, Fontova y la Foca, Fontova Trío, Fontova y sus sobrinos. Bueno, y así siguió qué sé yo, ahora hace unos años que estoy tocando solo con la guitarra, cosa que me es otra experiencia, ¿viste? Y si hoy tuvieras que elegir qué hacer, ya sea como músico, como, como actor, tuvieras que elegir, alguien viene y dice, mira, ¿qué quieres hacer? ¿Soy un productor? No olvides los recursos, mm. está todo. ¿Qué quieres hacer? Bueno, lo que voy a empezar a hacer ahora es a grabar un, un, unas músicas folclóricas. Terminé de escribir, ya había escrito un libro que edité en editorial sudamericana hace algunos años atrás, que se llamó, se llama Témpera Mental. Témpera Mental". Este, un libro así de reflexiones, de cuentos. Y este, bueno, ahora terminé de escribir dos. Uno se llama Humano, que son todas reflexiones acerca de este puto género al que pertenecemos todos, tan, tan raro. Y el otro es acerca de mis admirados, de los animales. Se llama Cero Humano. De humano no hay nada, son todos monólogos de animales. Escribirme me gusta mucho. Me, me sale. ¿Lo vas ¿sí? a publicar? Y estoy buscando una. Un, alguna ¿Un editorial? Una editorial, sí. Ya lo tengo terminado. Ah, y el primer libro, temperamental, está ilustrado con mis propios dibujos. En el caso de este, no sé qué voy a hacer, pues me gustaría, no sé, otro, algún capo, que sea tipo Carlos Nine, Altuna, alguno de mis viejos amigos. Pero bueno, vamos a ver. Tienes muchos amigos? Sí. Sí, sí. ¿Te juntás con tus amigos seguido? No seguido. ¿O, o la relación es más este este no, mail, no Facebook. No sé, un poco y un poco, porque no es muy seguido que nos juntamos con amigos con Gaby, ¿viste? Con bueno, Gabi con Gaby hace 17 años que estamos juntos. Pero somos bastante canuteros. Lo que más nos gusta es estar los dos en casa, ¿viste? Creo que ya todo nos pasa un poco. Mientras pasa el tiempo, antes era, era más la aventura y salir y qué sé yo. Y ahora, ¿viste? La casita, la comidita a la noche con la patrona querida, que es lo que, a quien uno quiere más. ¿Vos fuiste joven en esa década? Sí, fui joven hace mucho tiempo. Bueno, Jauretche decía, y, y Galazo lo parafrasea, podemos usarlo, voy yo. Mm que tenemos muchos años de jóvenes. Claro, sí, Seguimos siendo jóvenes. Sí, sí, sí. Pero digo, viviste a plenitud los 60, los 70. Si tuvieras que comparar desde otro lugar, desde otra mirada, incluso vos vos eh, reconoces más, este, más en tu casa, más observador, más quieto, esta juventud, yo no digo ni que sea mejor ni peor, porque creo que no se pueden comparar. Uh -huh. eh, pero, ¿cómo, ¿cómo lo analizarías? ¿Cómo lo ves? Y la juventud de ahora es muy diferente, ¿viste? O sea, la juventud también está muy dividida, porque fíjate vos, yo por ejemplo, yo soy padrino de la Comuna 15 de la Cámpora, ¿viste? Ahí en la calle Padilla y Escalabrini. Y está comandada por la comunera querida Camila Rodríguez. Y es, son jóvenes, pero que tienen una capacidad, una visión de la política y de la militancia, que antes no existía eso, ¿viste? y este qué sé yo uno puede militar a mí me gusta hacerlo a través de lo que yo hago la música y otros a través de la actuación o qué sé yo pero estos esto, hay jóvenes viste que ponen el lomo ¿viste? van a laburan así van a laburar a reconstruir villas viste eso no no es muy mediático pero lo hacen y yo creo que hay Mucha juventud muy este, interesada en que la cosa mejore, ¿viste? Y bueno, en este caso, a través del Proyecto Nacional el Popular, ¿viste? Y son muchos, muchos más de los que uno se imagina. Aparte, eh, gente contestataria, ¿viste? El, ¿viste? Gente que no, no se chupa el dedo, <laughs> ni se quiere, ¿viste? Quiere ser lavada la cabeza. Mucha, mucha juventud buena. Y después este, hay mucha juventud, casi todo en el arte, fíjate vos, ahí está la unión de músicos independientes que hicieron el Instituto de la Música, todo hecho por jóvenes, ¿viste? comandado por ejemplo en la, la UMI eh, por Diego Boris, este, Isabel de Sebastián, Celsa Melgoland. toda juventud ¿viste? que está en la música, pero tratando de que... ¿Viste? Los derechos de los músicos sean diferentes, que viste que sea más respetada la cosa, etcétera. Vos dijiste hace un rato, muchos artistas somos K. Mm. Y vos en tu caso, aunque siempre tuviste un compromiso antiimperialista, ¿por qué pensás que hay tantos artistas que son kirchneristas, que, que se engancharon con Néstor, que bancan a Cristina, que hoy van a votar a, a Scioli siendo el candidato del Frente para la Victoria? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos moviliza a ustedes? Yo no soy artista, ojalá lo fuera. ¿Qué nos moviliza a ustedes de otro lugar? Sí, nos moviliza. Mira, creo que a, a bocha de, de artistas nos pasó lo, lo mismo, lo que yo te conté, ese, esa especie de amor a primera vista cuando apareció Néstor. ¿Viste? que ¿viste? Fue un, como una aparición viste de un grande que no ni sospechábamos, ¿viste? Y que el tipo tenía un desparpajo para proponer las cosas, que esto, viste, te daba la pauta de que no mentía, viste, y que vos sabés cuando mienten o cuando no, viste, se les nota. Y, y Néstor era un tipo que vos ya sabías que no mentía y que proponía lo mejor y, y estaba dando su vida, ¿no? Y al final dio su vida por todo esto. Me parece que fue así, viste, era tanto, tanto, tanto que fue como fulminado para mí. Y este, creo que eso nos llevó a todos a ser Kirchneristas, ¿viste? Y ahora a ser Kirchnerista, <laughs> un neologismo. <laughs> kirchnerista, es una mezcla de, de Kirchner y Cristina. ¿Y cómo pensás que viene lo que viene después del 10 de diciembre? Y después del 10 de diciembre no tengo la menor duda de que vamos a ganar así, en la primera vuelta. Y este, para eso hay que tener una visión más amplia y salir un poco de la, de, de la capital federal, ¿no? de la cava, como dicen ahora. Eh, pero bueno, acá hay un, está el bastión, el, el cuartel general del peor enemigo, ¿viste? Del, del enemigo ¿viste? más este, dedicado a, a, que, a poner palos en la rueda, a engañar. Este, hace muy poco en una de las tapas de, de, de Clarín... Con, con la cuestión de, de, la, de la estatua de Juana Azurduy, pusieron en la, una foto de la nueva estatua que es de Cerneri. Entonces el título era La estatua que quería Cristina. ¿viste? Y como epígrafe decía la de la heroína boliviana. Obviamente, Juana Azurduy nació en Sucre, Bolivia, pero en la época del virreinato del Río de la Plata. Pero fíjate vos, la estatua que quería Cristina, como si fuera un capricho, ¿viste? No, ¿viste? No explicando quién era Juana Azurduy y qué sigue representando para todos nosotros. Y después, está bien, era boliviana, pero ese comentario sonó más que Lo la heroína. Es peyorativo. Claro, vean, más que heroína boliviana, la negrita de mierda que nos quieren imponer ahora. Entonces, ¿viste? Hay mucha mucha carroña subterránea. Entonces, bueno, eso hay que. Hay que pelear con eso. ¿Te hace mala sangre eso o lo podés superar con dosis de ironía, humor o te enoja? Hablo ambas cosas. Me enoja y bueno, para, para equilibrarlo un poco de, 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 de risa, ¿no? De, de alegría, qué sé yo. Como me dijo una vez un, un gaucho en Benito Juárez, y negro, ¿sabes qué? Si no te reí, morí. <laughs> y es así, la alegría, qué sé yo. Es recomendable, porque es un, la alegría es, es vasodilatadora. Hay que estar alegre, así favorece la, la, la sangre corra más linda. Y bombear un poco para recordar un poco más cosas. Así te llega acá. Bueno, negro, la verdad, este, alegría, amor, como dice Cristina, el amor vence al odio. Totalmente, no te quepa la menor duda. Un gusto como siempre. Lo que te voy a pedir, porque sería qué me vas a pedir. Esto que es algo con eso ah bueno que ahí. te voy a hacer un tema que no sé si lo conoces. Este tema se lo compuse a un a una personaje un personaje detestable que se llama George W. Bush. Viste para mí es Jorge W. Es un villancico deseándole lo peor. Yas asco me das, usurpador. Miles de muertos tienen tu olor. No sos ni un bagre ni un escorpión. Una luz mala es lo que sos. Jorge W, la guerra no terminó, falta que pagues por tanto dolor. Jorge W, no sé si te dijo Dios, lo que te espera es peor que vos. Te haces el cowboy, pero no sos como quisiera estar frente a vos. Si hasta Jack Daniels te abandonó, veo tu tumba y ninguna flor. Jorge W, la puta que te parió, falta que pagues por tanto dolor. Jorge W, no sé si te dijo Dios lo que te espera es peor que vos. villancico. <coughs> un villancico. Para Jorge W. Toma, chupate esta mandarina. Un saludo de Jack Daniels. No, y ahora, ¿quién, ahora le tengo que hacer algo a Donald Trump, que es... Oh, Dios mío. <laughs> ese está tan corrido a la derecha que asustó hasta los republicanos. Hasta los republicanos, pero mete miedo el chabón. Negro. Debe tener miedo de sí mismo ese tipo. monstruos, gracias. Por favor, gracias. Chino, un placer siempre. Bien.